Buenas tardes, en este video vamos a explicar cuáles son las reglas que se necesitan seguir para poder escribir las estructuras de Lewis de manera correcta. Una estructura de Lewis es una estructura en donde se observan a los elementos que están en una molécula, los diferentes elementos y todos los electrones de valencia de los elementos involucrados. Quiere decir que vamos a poder observar tanto electrones enlazantes, que son los que se representan en forma de líneas, y los electrones no enlazantes que se observan como pares libres alrededor de los átomos para completar su octeto. Hay una serie de reglas que podemos seguir para poder asegurarnos que estamos escribiendo la estructura de Lewis de manera correcta. El primer paso que vamos a seguir es escribir la estructura básica o el esqueleto del compuesto o el esqueleto del compuesto. Esto es acomodar los átomos como creeríamos que están, suponiendo que están distribuidos para formar enlaces. En el paso 2 vamos a contar la cantidad de electrones de valencia totales, considerando todos los átomos presentes, y en caso de que tengamos algún catión o anión, también es importante considerar la carga para restar o sumar electrones. En el tercer paso, solamente se debe de dibujar los enlaces sencillos con un guión entre todos los átomos presentes en la molécula. Y en el paso 4 vamos a distribuir los electrones que habíamos contado en el paso 2 alrededor de los átomos para tratar de completar los octetos. En caso de que no se completen los octetos para los átomos centrales, lo que vamos a hacer es formar enlaces dobles o enlaces triples, como lo señala el paso 5. Algunas consideraciones que podemos seguir para poder predecir la estructura básica o el esqueleto de la molécula de manera correcta son las siguientes. Normalmente el elemento menos electronegativo es el que queda como átomo central. El hidrógeno no se considera como un átomo central, ya que solamente puede formar un enlace covalente. Y los átomos de oxígeno no se unen entre sí a menos que se encuentren en la molécula de oxígeno molecular o en la molécula de ozono. Para los oxiácidos, el hidrógeno no va a estar unido al átomo central, sino que va a estar unido a los átomos de oxígeno que rodean al átomo central, y en los iones y moléculas que tienen más de un átomo central, se busca que se formen esqueletos o predecir esqueletos lo más simétrico que se puedan. El primer ejemplo que vamos a ver es el del fluoruro de nitrógeno, que su fórmula es NF3. Desde que observamos la fórmula podemos identificar que hay un átomo de nitrógeno y tres átomos de flúor. El elemento menos electronegativo de estos dos es el nitrógeno, por lo tanto sería el átomo central, y alrededor se van a colocar los tres átomos de flúor. En el paso 2 vamos a identificar los electrones totales de valencia, considerando que el flúor está en el grupo 7, tiene 7 electrones de valencia, y el nitrógeno está en el grupo 5, tiene 5 electrones de valencia. Por lo tanto, para el flúor serían 3 átomos, cada uno tiene 7 electrones de valencia, en total son 21, y el nitrógeno sería un átomo que tiene 5 electrones de valencia, en total serían 5. Por lo tanto, para la molécula tenemos un total de 26 electrones, los cuales vamos a distribuir empezando con los enlaces covalentes sencillos que hay entre el átomo central y los átomos de flúor. Hay que recordar que cada uno de estos enlaces contiene o representa 2 electrones, por lo tanto, al dibujar estos 3 enlaces sencillos, ya estamos utilizando 6 de los 26 electrones disponibles. Lo que va a continuar es que tenemos que distribuir los 20 electrones restantes, que es lo que nos señala en el paso 4. Y al distribuir estos electrones vamos a tratar de completar los octetos. Normalmente se empiezan a distribuir los electrones después de los enlaces sencillos, se empiezan a distribuir los electrones empezando por los átomos más externos. Quiere decir que en esta molécula empezaríamos a distribuir los electrones en los átomos de flúor, y vamos a checar que si sean los 20 que quedaban. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Cuando ya distribuimos todos los electrones que teníamos disponibles o que teníamos considerando el paso 2, vamos a checar que sí se complete el octeto para todos los átomos de la molécula. Si observamos al flúor, tiene 8 electrones a su alrededor, por lo tanto este octeto está completo. Igual para el átomo de flúor que queda en la parte inferior y para el átomo de flúor que queda en la parte derecha. Y vamos a evaluar que el átomo central, que es el átomo de nitrógeno, también tenga su octeto completo, que está rodeado por 3 enlaces sencillos, que serían 2, 4, 6 y un par de electrones como electrones libres, serían en total 8, por lo tanto el octeto está completo para todos los átomos de la molécula. Esto quiere decir que el paso 5 no es necesario, porque el paso 5 solamente lo vamos a aplicar en caso de que el átomo central no haya completado su octeto. En caso de que ocurriera eso, tendríamos que formar enlaces dobles o enlaces triples. El siguiente ejemplo que vamos a explicar es el ejemplo del ácido nítrico, que es un oxiácido. La fórmula para este compuesto es HNO3 y podemos ver que hay átomos de hidrógeno, átomos de nitrógeno y átomos de oxígeno. Habíamos mencionado que normalmente, de acuerdo con las reglas para la estructura de Lewis, habíamos mencionado que el hidrógeno no es un átomo central, por lo tanto, a pesar de que tiene una electronegatividad más baja en comparación con el oxígeno y el nitrógeno, no lo vamos a considerar un átomo central. Por lo tanto, entre el oxígeno y el nitrógeno, ¿cuál es el que tiene menor electronegatividad? Sería el nitrógeno, por lo tanto, este sería nuestro átomo central. Alrededor de él se van a ubicar los 3 átomos de oxígeno. Y también en las reglas nos mencionaban que en los oxiácidos el hidrógeno no se une directamente al átomo central, sino que se une a alguno de los átomos de oxígeno que rodea el átomo central, por lo tanto lo vamos a colocar en este lado. Podríamos haberlo colocado del lado izquierdo o en la parte inferior. Ya tenemos el paso 1 y ahora el paso 2 nos dice que tenemos que calcular la cantidad de electrones de valencia que hay en total en esta molécula. En el oxígeno tenemos en cada uno de estos átomos hay 6 electrones de valencia y como hay 3 átomos de oxígeno en total serían 18. Para el nitrógeno hay un átomo de nitrógeno y este átomo tiene 5 electrones de valencia, sería 1 por 5. Y para el hidrógeno tiene un electrón de valencia y solamente tenemos un átomo de hidrógeno. En total tenemos para esta molécula 18 más 5 más 1, que serían 24 electrones que hay que distribuir. En el paso 3 nos dicen que tenemos que dibujar a los enlaces covalentes sencillos entre cada uno de los átomos que están presentes en la molécula. Dibujaríamos estos 4 enlaces, por lo tanto, al dibujar estos 4 enlaces ya estamos utilizando 8 electrones de los 24 electrones que tenemos disponibles. Solamente nos quedaría distribuir 16 electrones. Para el paso 4, lo que vamos a hacer es agregar estos electrones que faltan acomodar y vamos a checar que sí sea la cantidad correcta. Serían 16 los que nos faltan, entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Habíamos mencionado que normalmente vamos a empezar a distribuir los electrones en los átomos externos y vamos a dejar al final al átomo central. Si se fijan aquí, ya no tenemos más electrones para distribuir, pero si contamos o checamos el octeto para los átomos, el único que falta de completar su octeto es el nitrógeno. Este oxígeno tiene su octeto completo, este oxígeno también tiene el octeto completo, este también. Y el hidrógeno, acuérdense que con 2 electrones ya se considera estable, por lo tanto ya tiene su capa completa, su capa más externa completa. El único que falta de completar sería el nitrógeno. ¿Qué es lo que nos dicen las reglas? Que cuando ocurre esto, vamos a formar un enlace doble tomando algunos de los pares de electrones que están como pares libres y el enlace doble se formaría de esta manera
entre el átomo de oxígeno que queda a la izquierda y el átomo de hidrógeno, de nitrógeno, perdón, que queda en la parte central. Volvemos a checar que se completen los octetos para todos los átomos. Este oxígeno tiene su octeto completo, 2, 4, 6, 8, está completo. 2, 4, 6, 8, está completo. El nitrógeno es 2, 4, 6, 8, está completo también. El oxígeno también tiene completo 2, 4, 6, 8 y el hidrógeno también está completa su última capa de valencia. Por lo tanto, esta sería la estructura de Lewis para el compuesto del HNO3, el ácido nítrico. Vamos a evaluar ahora un ejemplo utilizando un anión para ver cómo vamos a aplicar las reglas considerando cationes o aniones. El ion con el que vamos a trabajar es el ion carbonato, que se escribe CO3 y tiene una carga de menos 2. Si observamos los valores de electronegatividad para el carbono y para el oxígeno, vemos que el carbono tiene una electronegatividad más baja, por lo tanto queda como átomo central y alrededor vamos a escribir los tres átomos de oxígeno. Ya tendríamos el primer paso. En el paso 2 vamos a calcular la cantidad de electrones de valencia, considerando que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia cada uno y hay 3 átomos de oxígeno, por lo tanto tenemos 18 electrones más 4 del carbono porque está en el grupo 4, serían 22. Pero si nos fijamos, el ion carbonato tiene una carga de menos 2. Esta carga me está señalando que tengo que considerar 2 electrones adicionales a los electrones del paso 2. Por lo tanto, si tenía, de acuerdo a los elementos y sus electrones de valencia, llegaba a un total de 22, voy a agregar 2 adicionales por lo que me señala la carga y en total tengo ahora 24 electrones para distribuir en la fórmula o en la estructura de Lewis de este ion. Empiezo a distribuir los electrones escribiendo primero los enlaces sencillos entre el átomo central y los átomos que lo rodean. Y con los enlaces sencillos ya utilizamos 6 electrones. Aquí lo que vamos a hacer es contar 2, 4, 6 y vamos a agregar electrones hasta completar los 24. Aquí serían 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24. Agregando los electrones a los átomos del oxígeno, hasta ahí ya me alcanzaron, pero si observan el carbono no queda con su octeto completo. Y entonces vamos a hacer lo que señala el paso 5. Como no se completa el octeto del átomo central, lo que vamos a hacer es formar un enlace doble, tomando este par de electrones que están como pares libres, lo vamos a utilizar para compartirlos con el carbono y formar un enlace doble. Y entonces nos quedaría de esta manera la estructura de Lewis para el ion carbonato. El octeto está completo para este átomo de oxígeno, serían 2, 4, 6, 8. Está completo para este átomo de oxígeno, 2, 4, 6, 8. Para el átomo de carbono también, 2, 4, 6, 8. Y para el átomo de oxígeno que está a la derecha también queda completo, 2, 4, 6 y 8. Hay que recordar que cada guión que representa un enlace contiene, está representando 2 electrones. Por eso aquí contamos 2 por cada una de estas líneas, 2 electrones por cada una de las líneas o guiones. Hay que recordar que a pesar de que estas reglas de las estructuras de Lewis nos sirven o son muy útiles para poder predecir las estructuras de los compuestos y para verificar que se están completando el octeto y que los elementos obtienen una estabilidad al completar este octeto, hay que recordar que hay ciertas excepciones para esta regla. Algunas de las excepciones son las moléculas que tienen número impar de electrones, que serían el compuesto, el monóxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno. También vamos a observar que otra excepción sería las moléculas que tienen un octeto expandido, como el hexafluoruro de azufre, perdón, en donde observamos que no tiene 8 electrones a su alrededor, sino que tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12 electrones a su alrededor.
Y esto es más común observarlo en elementos que se encuentran a partir del tercer periodo y que pueden formar este tipo de estructuras con más de 8 electrones alrededor del átomo central. Algo que también vamos a poder observar es en las moléculas que tienen un octeto incompleto y que logran una estabilidad incluso sin tener 8 electrones a su alrededor, como en el caso del berilio, que con 4 electrones es estable, o el boro, que es estable con 6 electrones. Esto lo podemos observar también, el octeto incompleto con algunos otros elementos, tanto del grupo 2 como del grupo 3. Esto sería todo por el video. Muchas gracias.